las mismas envidias, las mismas traiciones, la misma vida que tristemente veo que desde hace 5 o 6 años tu suerte cambió totalmente. Como te digo, eres una mujer con mucha estrella. De hecho, la carta de la estrella te sale de cabeza. Vamos a hacer una trampita. Porque siempre lo que tú te proponías, lo solías lograr. Invoco el cuerpo, el alma y el espíritu, María Eugenia González, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. María Eugenia, te limpio, te protejo, te bendigo y te libero a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos en nombre de mi Padre Dios, retirando toda maldad, toda enfermedad, toda brujería, salación, todo pacto hecho en tu nombre sin tu consentimiento. Incluso en la casa pasan a veces cosas raras. Tengo mi hija, la grande, tiene una bebé y me la asustan mucho. Mi mamá, yo apenas va a ser 1 año, pero no la hemos podido poner en un nicho. Están sus cenizas en la casa de mi hermana. Pero no en tu casa. Es en la que pasan. Bueno, pues es que necesitaríamos como aliviarle su cuerpo físico y su cuerpo emocional y espiritual. Entonces, creo que vamos a hacer una mezcla de algo fuerte. A lo mejor te vas a sentir un poquito cansada el día de hoy, pero me gustaría hacerlo con huevo de guajolota y con flores. María Eugenia, en este círculo de fuego encierro, envidias, traiciones, brujerías, hechicerías, rencores, odios, maldiciones, peleas, discusiones, queden por mí cortados, ligados a los pasos, acciones, pensamientos de quien quiera tu mal y el de los tuyos. Él hace como precisamente los años que me dices, mi cuñado, que es su hermano, estaba casado con una prima mía, prima hermana. Entonces se separaron y yo le abrí las puertas de mi casa a ella. Pero ya después de tiempo, mi hija, la grande, fue la que se enteró, porque ella se le quedó el celular en la casa, que ellos estaban juntos, mi prima y mi esposo. Wow. Malagradecido. Entonces a mí me dijeron que ella es la que les está haciendo muchos corajes, y se te pone hasta el lado, sientes hormiguita. Incluso tengo días que se me toma el brazo, o me da como mucha taquicardia. Pues es que, ¿qué crees que quiere ella? Pues obviamente que te para quedarse en tu lugar. Entonces no se lo vamos a permitir. No me interesa que Cristian no cree en estas cosas. Yo sé que sí existe. Retiro todo decreto de maldad en contra de tu persona, tu familia, de tus hijos y de quien amas. Y pido al Poder Supremo de Dios que asuma el manto. Y con el manto de María sean cubiertos, ni heridos, ni muertos, ni muertos, ni deseos tener, 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 ni deseos t